Buenos días. En otras noticias, espera otra nevada para esta tarde. Esta última semana, la temperatura ha sido inesperadamente... Papá, hace falta comida para el desayuno. ¿Cuánto tiempo lleva esto aquí? Desde el lunes. ¿Detective Breslin? Están por aquí. ¿Nadie movió el cadáver? Pues, no, pero... ¿Saben la causa de la muerte? Bueno, oficialmente no ha sido determinada, señor. ¿Es eso? Lo llamamos por su experiencia en el estudio de odontología forense. Tuviste un día horrible, ¿verdad? Sí, ni lo digas. La víctima es un hombre de 30, 30 y tantos, fumador moderado, bebedor no tan moderado, clase media, media alta. Vive en la ciudad y en definitiva no es vegetariano. ¿Estás seguro de eso? Bueno, la transparencia de la raíz y el desgaste del esmalte indican que tiene 32 o 34. El estudio con ácido será más preciso, espero los resultados de eso, pero ¿ves esto de aquí? Es un trauma lateral estriado. Es donde las pinzas resbalaron. La víctima se resistió durante la extracción. ¿Podría seguir vivo? Sí. Tendría una dieta líquida, pero sí. Ven y mira. Ven y mira. Fue escrito en cuatro árboles cerca del lago. Norte, sur, este y oeste. ¿Sabes qué significa? ¿Que llevaba una brújula? ¿Cómo están los niños? Bien. Supongo que fue una semana dura con el cumpleaños de Karen y todo. Sí. Oye, amigo, ¿por qué no nos vamos de aquí? Ya casi acabo con esto. Vámonos, caminaré contigo. Terrícolas, nadie puede.
de ayudarlos ya. ¿Qué es lo que quieres de mí, Mecanor? No mucho. Claro que no quiero tu ayuda para arreglar que me adueñe de la Tierra y sus habitantes. Si no lo haces, todos los terrícolas morirán. Ni creas que lo voy a permitir. Los terrícolas somos seres valientes y moriremos luchando si es necesario. Si cooperan, puedo mandar mi... ¿Cuál es mi fuerza? ¿Acaso mi fuerza es la fuerza de las piedras? ¿O será mi carne de bronce? ¿Por qué entonces me habéis sacado de vuestro vientre? Ojalá que hubiera entregado el espíritu y nadie hubiera visto. ¿Debía haber sido o no debía haber sido? Debía haber sido llevado del vientre al sepulcro. ¿Acaso no son pocos mis días? Una tierra de oscuridad, como la misma oscuridad, y como la sombra de la muerte, donde no hay ningún orden, y donde la luz es como la oscuridad. Dios me había entregado al impío, y me había entregado en las manos de los malvados. Es pintura. Lleva muerta como 12 horas. No sé por cuánto tiempo estuvo colgada allí, viva. ¿Cómo entró en esa cosa? Con una droga inyectada, posiblemente. No me refiero a eso. Se necesita más de una persona para hacer esto. Aquí está. Cerciórate de obtener un reporte de morfología de las huellas. Y hay otra cosa. Parece que se quedaron ahí mirando. Eso es un tripié. Grabaron todo lo que hicieron. No puede pasar. Entonces, ¿por dónde? Solo por allá. Sí, gracias. De acuerdo. ¿Cuántos hijos tenía? 3 ya están abajo. Déjame hacerlo. Yo lo haré. ¿Quién la encontró? Su hija. Les harán varias preguntas. ¿Cuál de ellas? La mayor. Van a tener todo el apoyo que necesiten. Es adoptada. Llamamos a su padre y llegará en cualquier momento. Sucedió. Gracias por decirme. Hola. Soy el detective Breslin. Yo voy a dirigir la investigación. Solo quisiera que sepan que hacemos todo para... ¿En dónde están? ¡Papi! ¡Papi! Todo estará bien. Hay que volver a revisarlo antes de hacer algo con él. Sí, lo haré. ¿Qué es lo que pasa? Se llevaron algo. ¿Qué fue lo que se llevaron? Algo dentro del cuerpo de ella. Estaba embarazada. Detective. No.
no fue mi intención interrumpir. No te preocupes. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Atraparé a la persona que lo hizo? Sí, voy a tratar. Christine, si tú necesitas algo, si necesitas hablar o tienes alguna pregunta que hacer, solo llama a este número. Cualquier cosa, lo que sea. Gracias. ¿Qué es lo que tienes para mí? Anzuelos de pescar grandes, en los tobillos y detrás de las rodillas. Uno detrás de cada muslo, dos detrás de cada codo. Tres en cada lado superior de la espalda y luego está esto. La apuñalaron en el pecho con un objeto no identificado, muy filoso y muy largo. Le perforó el pulmón. El objeto laceró una arteria bronquial y el bronquio, que es uno de los principales pasos de aire a los pulmones. Así que la sangre salió de la arteria cortada, entró en el paso de aire y se ahogó. ¿Se te ha desviado algún líquido al beber rápido? Imagínate hacerlo continuamente por una hora. ¿O sea que es un asesinato con tortura? Bueno, si fue intencionalmente, sí, lo llamaría tortura, pero no fue así. Porque cortar ambos puntos del modo correcto es básicamente imposible hacerlo deliberadamente. Posiblemente solo querían desangrarla. ¿Qué es esto? Etomidato inyectado. ¿La drogaron? Sí. Así podrían colgarla de los anzuelos. Cada año comprendo menos las cosas que veo, amigo. Bienvenido al hogar de los matadores. Reportan un 14 en la calle 22. ¡Oh, rayos! Entendido, 14 confirmado. Ese es el Teatro Metropolitano. Ahí conocí a tu madre. Ya sé, lo dices cada vez que pasamos por aquí. Sí. Sí, claro. ¿Quieres ir a un partido esta noche? ¿Cuál partido? Bueno, es que un amigo mío tiene entradas y creí que querrías ir y le di un dinero por ellas. ¿De dónde sacaste tanto dinero, Alex? De ti. De cada vez que nos dejas. Ah, sí. Claro. ¿Qué partido es? De los Alas Rojas. Alas Rojas. Si no puedes por trabajo. No, sí. Vamos. ¿Por qué no? ¿Mm? ¡Sean! ¿Sí? Adivina quién está en la ciudad esta noche. ¿Quién? Los Alas Rojas. ¿Ah, sí? ¡Vamos a ir al partido! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Sí! Hola, Rose. Hola, señor Breslin. ¡Sí! ¡Que se diviertan! ¡Sube, prepárate! Los Alas han sido un equipo dominante, no solo en casa. ¡Sí! ¡Papá! ¡Papá, mira, mira! ¡Ja, parecen mellizos! ¿Sí? Press, soy Stingray. Hallaron otro cadáver. ¿Dónde? En la 18 y Broadway. Recibimos una llamada anónima. Te necesitamos allá enseguida. Voy para allá. Es Steven Silva, 33 años, soltero, maestro de segundo grado. Parece que le faltan todos los dientes. No, gracias. ¿Hay alguna huella? De manos, no. De pies, 4 juegos. 3 miraban y 1 lo hacía. Y el tripié, igual que antes, excepto las ventanas.
Huele horrible. Dame un poco de eso. Midió como 2 metros. ¿También es pintura? Sí. Etiqueta eso que está en la ventana. ¿Qué averiguaste de los aparatos? Que no son comunes. Anzuelos de pesca muy resistentes, cables de acero reforzado, mandados a hacer. Los usa un conocedor de suspensiones. ¿Conocedor? La suspensión es una subcultura basada en antiguos rituales en varias religiones. El paso de evolución que sigue a tatuajes y perforaciones. Correcto, ahí es donde empezaremos. Visitando cada salón de tatuajes de la ciudad. Ya estamos en eso. Mira esto. ¿Bres? ¿Qué? Mira esto. Un maestro de segundo grado. Quien esté haciendo esto es inhumano. ¡Envíame paramédicos! ¡Como diablo se nos pasó esto! ¡Qué pésimo trabajo policial! ¡Deprisa, rápido! Vestíbulo noreste. Es un buen inquilino. Paga la renta y mantiene. Solo corra el video, ¿quiere? Oh, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó con la imagen? Aguarde. ¿A qué hora fue eso? 4 de la mañana, exactamente. Diablos. A ver, corra el video de nuevo. Ahí. ¿A qué hora fue eso? 7 de la mañana, en punto. Doc. Bres. ¿Qué hora de deceso tienes para Silva? La hora de muerte estimada es entre 5 y 6. Y tenemos la dirección de esa sala de tatuajes. Queda en la esquina de Main y la décima. Hola. ¿Puedo ayudarlo? Sí. Estoy buscando esto. ¿Suspensión? Uh-huh. Sí, sí lo hacemos. ¿Ah, sí? ¡Oye, Vansky! ¿Qué pasa? ¿Sabes quién hizo estos? Sí. Yo lo hice. ¿Y cuándo fue eso? Un mes y medio atrás. Así que te llamó y jamás lo viste. No. Llamó y dijo lo que quería. Envió ese dibujo por fax. ¿Y no te pareció extraño? Por favor. Hay doctores, abogados, empresarios que vienen a hacerse cosas. Dibujos de cicatrices, implantes dérmicos, estiramiento de penes, lo que sea. Y no significa que uno lo tenga. ¿Cuántos de esos hiciste? ¿Qué? ¿Que cuántos de esos aparatos de suspensión armaste? Oye, viejo. Es medianoche, sí. Y yo sigo en el trabajo ayudándote cuando quisiera estar en casa drogándome con belladona. Así que tal vez no deberías ser tan estricto conmigo si quieres mi cooperación. ¿Comprendes? Ah, sí, tal vez no debería. Sí. O tal vez debería sacarte de aquí y revisar tu auto por las sustancias controladas. ¿Qué te parece eso? 4. Armé 4 aparatos. Gracias. Stingray, despierta. Necesito que me escuches. Hicieron 4. Y solo hay 2 víctimas.
Diablos, hay dos más. ¿Qué averiguaste de la chica del armario? Su nombre es Whitney Jacobs. Está muy deshidratada, sale y pierde la conciencia. La drogaron bastante. Lo que me llamó la atención fue lo reciente de su divorcio con su exmarido, Garrison Jacobs. Comparte la custodia de dos niños que están de fin de semana con sus abuelos. ¿Dos niños? Adivinaré. Garrison tiene un niño en segundo, ¿no? Sí. Garrison Jacobs debió pensar que su esposa tenía demasiadas reuniones de padres y maestros. ¿Y Garrison Jacobs ahora está en...? No lo han encontrado. A buscarlo. Odontología forense. Ven y mira. No, oye, tú no puedes ver eso. Ven y mira qué. No lo sé. Ven y mira. Diccionario de citas y frases. Ven y mira. Revelación 6. John, deja mis cosas, ¿quieres? Objetos personales de Karen. Fue algo ceremonial. La charola, los dientes. Están anunciándose. Quieren que sepamos que están aquí. ¿Quiénes? Revelaciones 6. Y vi y contemplé un corcel blanco, y aquel que se sentaba en él tenía un arco, y una corona le fue entregada, y él avanzó, conquistando. Y cuando él abrió el segundo sello, oí a la segunda bestia decir: ven y mira. Y de allí salió otro corcel que era rojo. Y a él se le dio el poder de llevarse la paz del mundo, y a él le fue entregada una espada gigantesca. ¿Recuerdan esto? No es cierto. Y cuando abrió el tercer sello, oí a la tercera bestia decir: ven y mira. Y contemplé al corcel negro, y aquel que cabalgaba en él tenía una balanza en su mano. Están catalogándolos. El cuarto es el corcel pálido. Y el nombre del que lo montaba era Muerte, y el infierno cabalgó tras él. Es el cuarto jinete del Apocalipsis. Buenos días. ¿Puedo hablar con usted? Adelante. El libro de las Revelaciones es la visión del apóstol Juan. Una visión del fin de los tiempos como le fuera revelada por Jesús. Los jinetes son los cuatro primeros de siete elementos proféticos del Apocalipsis. La muerte es quien cabalga en el caballo pálido. Que en realidad es verde. La peste cabalga en el caballo negro y el caballo rojo es... la guerra. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre la muerte y la guerra? Piensa en la guerra como un concepto. No como hombres matando hombres, sino como una contienda. Uh-huh. La muerte es algo físico. La guerra es un estado de ánimo. ¿Y el jinete del caballo blanco? El jinete del caballo blanco es el líder. Algunos creen que es el anticristo.
Otros creen que es Jesucristo cabalgando. Aiden, estas personas eligieron a los jinetes como su modelo por alguna razón. Si en verdad comprenden el simbolismo de los jinetes, y parece que así es, debes esperar que las cosas empeoren. Buscamos a un equipo de 4 personas. Su intención es producir otras 2 víctimas. Yo intento impedirlo. El sospechoso 1 es el más pequeño, pesa de 45 a 52 kilos. Los otros 3 veían mientras este torturaba a Mary Ann Spitz. El sospechoso pasó bastante tiempo cerca de su cabeza. Debieron tener una larga conversación. El segundo sospechoso es Garrison Jacobs. Su paradero es desconocido por el momento. El tercer sospechoso dio el golpe asesino en ambos casos. Yo creo que él es el caballo pálido. La muerte. ¿Por qué? Porque el cuarto sospechoso es el único en ambas situaciones que jamás se movió. Ni un centímetro. El cuarto sospechoso es aquel que debe preocuparnos aún más. Él es el líder. Y si lo hallamos a él, este asunto se acaba. Jinete 3, el infierno está junto a él. Breslin. Bres, tenemos otro cadáver en el Hotel Bell. Venme aquí, por favor. Venme aquí. Adelante. Es por aquí, detective. Ven y mira. Hola, Garrison. Bres. ¿Recuerdas lo que te dije de la herida de Spitz y la posibilidad de que fuera intencional? Sí, dijiste que era imposible. Quiero retractarme. Sí. Es lo mismo. Casi por milímetros. Entonces buscamos a alguien con capacitación médica. No, buscamos a un médico erudito. Todo es lo mismo. Excepto el aparato. Se registró el lunes por la tarde con una sola maleta. Según el registro, por tiempo indefinido. Nadie vive en un hotel si no es indigente o se oculta de alguien. Él sabía que sería el siguiente que buscarían. Y la única persona que sabe cómo lo sabía él está en una bolsa de vinil. Con permiso. La única persona con motivo está en una bolsa de vinil. Al igual que todos los datos que teníamos. ¿Qué? Sean me dijo que te había ayudado ahí. Se emocionó con eso. Sí, claro. Quizá la próxima vez no debas enseñarle fotografías de un homicidio a un niño de 7 años. Alex, yo no se las enseñé, él las encontró y yo se las quité. Sí, claro. Oye, Alex. Hijo... Gracias por cuidar también de Sean. Ha sido excelente con tu hermano. Hay reunión de padres y maestros hoy. Te lo recordé la semana pasada. ¿A qué hora? Hace 5 minutos. ¡Ay, no, 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 no! ¡Rayos! Alex tiene mucho potencial. Y por eso es tan frustrante. ¿No le está yendo bien? Le va muy bien cuando está aquí. Pero no es muy seguido. Alex es lo que llamamos un estudiante de máximo resultado de mínimo esfuerzo. No tiene que esforzarse mucho para salir bien. Y no se esfuerza. Bueno, eso es... en algo mi culpa. Yo no
puedo pasar mucho tiempo con él como quisiera. Su terapeuta de grupo solía decir que... Por otra parte, si puedo ser franca. Creo que es una buena señal que Alex al menos lo intente. No es un caso frecuente con chicos que han perdido un padre. Sí. Por supuesto. Ya. Listo. Directo a la cama. Sí. Alex, estaba pensando que tal vez Sean y yo te llevaremos a la escuela mañana y cerciorarnos de que asistes. De acuerdo. Descansa. Gracias por verme esta mañana. De nada, pero Kristen, no estoy seguro de ser la persona con quien debas hablar. Yo no estoy capacitado y... Solo quiero hablar con una persona normal. No con un hombre en un traje, con una grabadora. Está bien. Entonces también debo decirte que... no soy bueno tratando con niños. No soy una niña. No, claro que no. ¿Usted tiene hijos? Tengo dos hijos. ¿Y cuando están juntos, qué hacen? En realidad, no hacemos muchas cosas juntos. ¿Por qué no? Pues, por muchas razones. Sean es muy joven y apenas lo estoy entendiendo. Y Alex, me concentré tanto tiempo en mi trabajo que... pues me perdí su infancia. Mis padres hicieron eso. Creyeron que mamá no era fértil. Iban a elegir a un bebé. Pero entonces mi mamá se enteró que en los orfanatos habíamos niños mayores. Recuerdo la primera vez que la vi. Cuando entró ahí, yo tenía 8 años. Quería desesperadamente que me llevara con ella. Y no podía decírselo. Pero ella lo hizo. Vine a los Estados Unidos. Ellos eran mis padres. Y yo era su hija. Había soñado que sería exactamente así. Al año siguiente nació Teresa. Los doctores dijeron que era un milagro. Eso debió ser difícil. ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? No lo sé. Perdón. ¿De qué? ¿Pero por qué estás pidiendo perdón? ¿Por qué? No tenía idea de que esto estaba dentro de ella. Cosas.
Y diga, Aidan, ¿qué piensa usted de mí? ¿Creía que era solo una dulce chica con la que el mundo había sido injusto? ¿Qué es lo que cree ahora? Aún creo lo mismo. ¿En serio? En el momento en que lo conocí, entendí que tendríamos una muy especial relación. ¿Por qué a tu madre? Porque detesto a mi padre. ¿Y por qué no a él? Preferiría estar muerto o vivir el resto de su vida sin su alma gemela. Yo preferiría morir. Pues tal vez mueras, Christine. ¿Estás consciente de eso? ¿Por qué quisiste entregarte a mí? Ansiaba una buena conversación. Tú no eres la muerte. ¿Conoce la diferencia entre la muerte y la guerra, detective? Sí. La muerte es algo físico, la guerra es un estado de ánimo. Es cierto. La muerte es lo que pasa al final. La guerra es el resto. ¿Qué significa el resto? Significa que no los han encontrado, ¿verdad? Hay libros, trofeos, muñecas tétricas con cara de payaso. Aquí hay ropa, dibujos animados. ¿Dibujos animados? Sí. Está algo vieja para eso, ¿no? Sí. Aquí hay más. Garrison Jacobs. Mary Ann Spitz. No. No. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué es lo que se siente? ¿Se siente como si no pesaras? Debes sentir que no existes. ¿Sientes que no importas ahora? Tu corazón te dice que es tu hora de venir a ver el final. ¡Sí! ¡Sí! Dios. Ahora te sientes igual que yo, en una guerra durante los últimos 10 años de mi vida, peleando contra las cosas que él hace y el modo en que tú lo olvidas. Lo siento, lo siento. Soy tu hija y permitiste que sufriera. Ahora morirás. La guerra está dentro de ti. La guerra y luego la muerte. Ahora vas a ahogarte. Víctimas del crimen, la Santa Biblia.
¡Stingray! ¿Dónde diablos estás? No sabía que estaban aquí. Creí que era uno de ellos. Ya sé lo que hizo. ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Mm? ¿Vino hoy aquí a buscarlas? Ella lo está afectando, detective. Lo manipula para que piense lo que ella quiere que piense, detective. Stingray, ¿por qué no llamas a servicios infantiles y les dices que vayan por las niñas Spitz? El señor Spitz irá a prisión. Eso haré. Déjeme decirle algo. Ella es un maldito monstruo. Tu alcoba es muy roja. Entonces, ¿tú entiendes lo que estamos haciendo? No, no entiendo. Sí, no mientas. Viste las fotos. Tú sabes lo que me hizo. Entonces lo entiendes tan bien como yo. No habría bastado con matarla. Él tiene que saber que sufrió por dentro, igual que yo. 12 horas a cambio de 10 años. Creo que es un intercambio bastante favorable. ¿Y qué hay del resto, Kristin? Garrison Jacobs, Steven Silva. ¿Qué te hicieron ellos a ti? ¿Mm? Y va a haber más, ¿no es así? 3 personas no equivalen a un apocalipsis. ¿Cuántos más, Kristin? Cuatro ofrendas. 4 jinetes. No más. Y tú no las encontrarás. Feliz cumpleaños, mamá. ¿Lo olvidaste? No, no lo olvidé. Jamás olvidaría eso. Es solo que... Alex, no podemos seguir haciendo esto cada año. Es que no es... Oye, no sé cuántas veces tengo que explicártelo. El hecho de que no lo demuestre no significa que no la extrañe. Tú no sabes por lo que pasó. Yo estuve allí. Estuve allí en cada biopsia, en cada quimioterapia. ¿No estuviste ahí cuando importó? El caso en el que trabajabas cuando mamá estaba muriendo. ¿Valió la pena?
Bres. Los cuatro jinetes del apocalipsis por Alberto Durero. Tallado en madera, 1498. Hermoso, ¿no? Sí. Sacamos esto del estómago de Garrison Jacobs. Creo que lo obligaron a comerlo. Éxodo 9:15. La computadora de donde proviene este chip, debo saber dónde está. ¿Puedes rastrearla? El sistema fue inventariado en línea. Podemos conectar el chip a la dirección IP. ¿Y eso te dirá dónde está? Probablemente. Si el IP fue asignado desde aquí, podemos localizar la trayectoria hasta una dirección. Hazlo. El de las computadoras ubicó el chip. Vamos. Interesante. Bres, tu sospechoso escapó. Fijamos un perímetro. Tuvimos suerte en una cosa. Dile, Terrence. Enroscaron listones de magnesio en los drives alrededor del RAM. Se queman a 4000 grados. Es muy inteligente, pero el magnesio no encendió en este. Es un buen punto de partida. Vi una página de la red en este monitor. Decía, no somos nada. Si eso estaba en esto, ¿puedes encontrarlo? Dame tiempo. No tienes mucho. Solo una hamburguesa y algo de tomar. Te ordené un café negro con dos cubos de azúcar. Entonces, ¿qué quieres? Mamá y papá no dijeron nada. No sé por qué tú no me apoyas. ¿Mamá y papá te apoyan? No. Mamá y papá no entienden esto. Ellos no entienden por qué haces esto. Yo no lo entiendo. Ni siquiera les afecta. Tampoco a ti. ¿Que no nos afecta? ¡Púdrete! ¿Cómo que no nos afecta? ¡Púdrete! No tienes ni una maldita idea. ¿Sabes lo que es ir por la calle y que la gente diga, allí va Taylor Court y su hermano es homosexual? Tener que sufrir la humillación de que la gente hable de su propia sangre y saber que tienen razón. ¡Púdrete! Cory, ¿qué demonios haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Deja de llorar, maldición! ¡Cory! ¡Basta de estar llorando! Voy a largarme de aquí, ¿eh? ¿Qué demonios está mirando? ¡Vaya y limpie algo! Ah.
Basta de estupideces, ¿sí? Ya cállate. ¡Compórtate como un hombre! ¡Cielos, por una vez en tu maldita vida! No quería que fuera así esta noche. ¿Y qué esperabas, Cory? ¿Que cambiara de opinión? ¿Que estuviera feliz porque mi hermanito es homosexual? Por favor. Cielos. No. Solo que... no quería que llegara... En serio, solo cierra la boca. ¿De acuerdo? Estoy exhausto. Llévame a casa. Llévame a casa. Solo quiero ir a casa. Ir a dormir. ¡Oh, cielos! ¿Estás bien? ¡No me toques! ¿Es tu auto? Sí. Ah, sí. Disculpa. Dame todo lo que traes. Y hazlo deprisa. Oye, otro paso atrás y te rebano como a un cerdo. El infierno anda con... ¿Qué dices? Dije que el infierno anda conmigo. Owen Rundle, 35, con 7 arrestos por entrada forzada, asaltos, ataque con intento de robo y delitos en la frontera. Hoy el señor Rundle trató de robar al sujeto equivocado. La víctima se defendió y le hizo un hueco en el costado. ¿Y? Cuéntale. Dijo que no me preocupara porque evitó tocar mis órganos vitales. ¿Le viste el rostro? Sí. ¿Podrías describírselo al dibujante? Sí. Bien, genial. Quiero que traigas al mejor dibujante y quiero que esto se haga deprisa. Envíalo a cada instalación médica en un radio de 300 kilómetros. Compárenlo con los empleados, residentes, las enfermeras voluntarias. ¡Con todos! ¡Encuéntrenlo! Hecho. Un momento. Hola, soy el detective Breslin. Hola, soy Lee Showmaker. Soy enfermera registrada en el hospital de la universidad. Conozco a Cory. ¿Sabe usted su apellido? Gracias. Kurt, Cory Kurt. K-U-R-T-H. Soy el despachador. ¿Podría darnos el domicilio de Cory Kurt? Calle Canal, hay refuerzos en camino. Thank you.
encontramos lo verde, pero no hay jinete. Me siento raro. No. ¡Santo cielo! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, santo cielo! No. ¿Qué? ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Quiero irme de aquí! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Cory! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ayúdenme! ¡Cory! ¡Oh, Dios! ¡Cory! ¡Cory! ¡Oh, Dios mío! ¡Que alguien me saque de esta maldita cosa! ¿Alguien está por ahí? ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Cory! ¡Sácame de aquí! ¡Cory! ¿Qué demonios haces? ¡Cory! ¡Sácame de esta maldita cosa, hermano! ¡Sácame de aquí! ¡Cory! ¿Qué estás haciendo, hermano? ¡Ayúdame a salir de aquí! ¡Estoy colgado de estos ganchos! ¡Santo cielo, hermano! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¡No entiendo nada de esto! ¡No entiendo lo que estás haciéndome! ¡Claro que sí! Lo siento, me equivoqué. Yo no quise decir nada de lo que dije. Perdóname, lo siento. Me porté como un tonto. Soy tu hermano, Cory, por favor, ¿qué es lo que haces? No podemos seguir viviendo así más. Teniendo un hermano mayor que no me apoya y que esté feliz por mí, como yo estoy por él. ¡Yo te admiraba demasiado! Vamos a hablar, por favor, lo lamento. No me digas nada. ¿Qué demonios haces? El dolor tiene que irse. Lo siento, en serio, lo siento. Iba a irse esta noche. ¡Cory, sácame de esta maldita cosa ahora mismo! ¡Cory, sácame de esta maldita cosa! ¡Juro por Dios que sí! ¡Sácame de esta cosa! ¡Cory, por Dios, basta! ¡Dios, qué demonios estás haciendo! ¡Detente! ¡Cory, no lo hagas, no! ¡No lo hagas! Taylor, soy el detective Breslin. Temo que debo hacerte unas preguntas. Taylor, ¿puedes oírme? Taylor. Sí, lo estoy escuchando. ¿Quieres decirme lo que pasó? ¿Qué quiere oír? ¿Cómo me colgó mi hermano? ¿O cómo me hizo mirar? ¿Cuándo? Necesito que me ayudes a comprender por qué lo hizo. Porque era un maldito homosexual. ¡Un maldito homosexual! ¡Un homosexual! ¡Usted es un homosexual! ¡Usted es un homosexual! ¿Pueden quitarle esos ganchos? Enseguida. Con permiso. Tranquilo.
¿Cómo se hizo eso a sí mismo? ¿Fenciclidina? Suficiente para matar a un caballo. Es lo más cercano que he visto a que alguien se saque el corazón. Entonces, ¿hallaste a Corey? Sí. Cuéntame sobre él. Está muerto. Corey era una persona excepcional. Sí, yo no lo dudo. Tú y Corey son de mundos diferentes. ¿Cómo es que dos personas como ustedes se conocían? ¿Quieres saber cómo se conoce la gente como nosotros? Somos la nada. ¿Cómo sería posible no conocernos? El mundo vive en mi alcoba, Aidan. Y en la de Corey. Y en la de cualquier otro que busca algo o alguien que no pueden hallar en casa. Entonces, ¿le dolió a Taylor? Ah, sí. Está muy lastimado. ¿Eso te complace? ¿Eso es lo que crees? ¿Que hacemos lo que hacemos y de repente estamos felices? Tú no sabes nada sobre el dolor. Pero ahora sí pones atención, ¿no? Sí, estoy poniendo atención ahora, Christine. Tengo 4 víctimas y solo tengo 2 jinetes. Si quisieras, te ahorraría mucho tiempo y energía. Tú no detendrás a la peste, jamás. Y el jinete del caballo blanco, uno no encuentra a alguien así. Alguien así lo encuentra a uno. Ah, ¿en serio? ¿Así es como pasó? ¿El jinete del caballo blanco los encontró a ustedes? ¿Armó todo este asunto? ¿Creó un foro para mostrarlo al mundo? Sí. Es todo lo que hace un líder. Tú podrías aprender mucho de él. ¡Qué malo eres! ¿Y Sean? Lo dejé ir a casa de un amigo a cenar. No esperaba que volvieras. ¿Podemos hablar? Este lugar es excelente. ¿Con quién vienes? ¿Con amigos? Sí, a veces vengo con amigos, pero últimamente he venido solo, ya sabes. A veces vengo después de clases o lo que sea, cuando Sean está con sus amigos o tú trabajas durante la cena. Pues, deberíamos empezar a venir aquí juntos. Digamos una vez por semana, venir el mismo día. Podríamos hacer de esto una cosa nuestra. Claro. Papá, Sean comienza a hacer muchas preguntas, como por qué no estás y cosas así. Esas puedo responderlas. Pero comenzará a preguntar sobre mamá. Alex, quiero que sepas que lamento mucho el que tú hayas vivido ese momento con tu mamá solo. Pero sabes lo que yo daría por haber tenido ese momento con ella y no tú. No es que no hayas estado esa noche. Es que jamás volviste. Bueno, todo el asunto de tu mamá fue muy difícil para todos. Pero estoy regresando ahora, sí. Este soy yo, diciéndote que he vuelto. Alex, yo... este caso en el que estoy trabajando es horrible, es muy feo, pero ya casi acaba.
Y después de este caso, todo será diferente. ¿Prometes que será diferente? Lo prometo. La División Oriente te necesita en un caso. Intento de violación. Es un caso terrible. La información se da esta tarde. Oye, Krupa, aguarda un minuto. ¿Qué? No tengo tiempo para esto. Aún hay dos jinetes sueltos. Nos dijeron que esperáramos cuatro víctimas. Ya hay cuatro víctimas. No, no es así. No han terminado. Déjame explicarte algo. Ellos eligieron a los cuatro jinetes del apocalipsis por una razón. ¿Sabías que la palabra apocalipsis ni siquiera significa fin del mundo? No. La traducción literal es levantar el velo. Todo este tiempo han tratado de mostrarnos algo. Están dejando pistas, todo está encajando. Este es el sitio de la red al que la computadora se conectaba. Es un foro. No somos nada. En este sitio hay miles de miembros. ¿Ves esa fecha? Es nueva. No estaba allí cuando yo la vi. Era un espacio para llenar en la pantalla. La fecha es enero 21. Y todo este tiempo nos han tratado de llevar a algo. Están tramando algo, ¿no lo ves? ¿Tramando qué? Yo no lo sé, pero lo que sea va a pasar mañana. Ahora bien, conocemos a dos de ellos. Si pudiéramos saber qué los conectó, tal vez nos llevaría a encontrar a los otros dos. Pero necesito más tiempo para averiguarlo. Yo necesito para esto. Yo necesito más tiempo. ¡No tenemos tiempo! ¡Krupa! Los cuatro jinetes del apocalipsis fueron enviados aquí para iniciar el infierno en la Tierra. Y eso va a pasar mañana. Bien, tienes 24 horas. La guerra Kristin, la muerte Cory. Han estado dejándonos pistas. Bueno, supongo que se nos han escapado un par, porque... Gresh. Son cuatro letreros. Uno en cada dirección. Merigan Spitz, 1, 2, 3, 4. El departamento de Silva, 1, 2, 3, 4. La habitación de hotel de Garrison Jacobs... ¿Solo hay tres? Sí. Por eso no hay aparato, ni ceremonia, ni pintura, ni collar. No quitaron nada del cuerpo. Allí es donde el velo no ha sido levantado. Garrison Jacobs no es la tercera víctima. Dime qué era. Garrison Jacobs es la peste. Intentaba tener mi sueño reparador. Garrison Jacobs nos engañó para castigar a un inocente. ¿Qué les dijo? Nos dijo que Silva abusaba de su hijo. Los engañó. Él estaba... desconsolado y mintió. Y lo desangramos. Y te diste el lujo de asesinarlo porque no necesitabas la peste como a los otros. Él solo operaba las computadoras. Habría sido lindo saber sobre la peste durante todo esto. Tres jinetes nunca habrían tenido el mismo efecto. O sea que hay un jinete menos. Y va a haber una nueva víctima. ¿Y eso te molesta, detective Breslin? Que tres de cuatro de nosotros no estén en las calles y que tú no hayas tenido nada que ver. Te habríamos atrapado. ¿En serio? Adiós, Kristin. El gran día de su ira ha llegado. ¿Quién va a poder resistirlo? ¿Quién va a poder resistirlo? Tal vez por eso usaron los aparatos. Terapia psiquiátrica. ¿Hallaste algo?
Ambos estaban en terapia grupal. ¿Quiénes son los doctores? Annette Richardson. Y... Annette Richardson. La buscaremos y le haremos una visita. ¡Oh, Dios! Lo llamamos por su experiencia. Odontología forense. ¿Pres, qué te pasa? Kristen ha actuado como si me conociera desde el día en que se entregó a la policía. Y es porque así es. Los dientes fueron colocados en esa represa, garantizando que yo fuera asignado al caso. ¡Van tras de mí y de mi familia! Stingray, quiero que me hagas un favor. Quiero que vayas a mi casa y que cuides de Alex. Yo voy por Sean. ¿Qué ocurre, Bres? Cuando Karen falleció, Alex estuvo en terapia de grupo con la misma doctora. Hola, soy Aidan Breslin. Voy hacia allá ahora. ¡Soy su padre! Solo necesito que alguien me diga si está en su salón de clase. Es de casa. ¡Bres! ¡Stingray! Soy yo. Estoy en la casa. ¿Qué? ¡No! ¡Stingray! ¡Stingray! ¡Rayos! ¿Stingray? Oye. Soy el detective Aidan Breslin de la estación 14. Hay un detective malherido en las calles 28 y Nancy. ¡Alex! ¡Alex!
¡Alex! ¡Alex! ¡Alex! ¡Respóndeme! ¿Papá? Todo va a estar bien, Alex. ¡Voy a bajarte de allí! ¡Resiste! ¡Todo va a estar bien, Alex! ¡Todo va a salir bien! ¡Esa es mi sangre! Se supone que debería ahogarme. ¡Me estoy desangrando! ¡No, claro que no! ¡Sí lo estoy! ¡Tienes que saberlo! ¡Esto no acabará con nosotros! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No hay cuatro jinetes! ¡Hay millones! Y nacen en este maldito mundo por padres que no quieren siquiera tratar de comprenderlos. Yo sí entiendo. Y esto no acabará hasta que cada padre en esta maldita sociedad se dé cuenta que esto lo provocan ellos. Nos están mirando ahora mismo. Aguardan a que el último jinete haga el sacrificio final. Aguardan la señal. Mi muerte. Para comenzar el apocalipsis. El velo se levantará y al final todos se darán cuenta. Alex, por favor dime que tú no hiciste esas cosas. Dime que no te hiciste esto a ti mismo. ¿Por qué? ¿Porque soy tu hijo? Tú no has entrado en mi habitación desde hace 3 años. Lo único que tenías que hacer era entrar ahí. Alex, te dije que sería diferente. Aún puede ser diferente. Alex. 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 ¡No! ¡No! ¡Alex! ¡Alex! ¡No! ¡No! Alex, 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 abre los ojos, abre los ojos, mírame, Alex, Alex. Papá, tenías razón, tenías razón. Después de que tu mamá murió, yo jamás volví. Jamás volví, no estuve allí para ti, Sean. Por favor, lo lamento, por favor, perdóname. Dame la oportunidad de ser un padre para ti. Vamos a estar bien, pase lo que pase. Jamás voy a dejarte otra vez. Vamos a estar bien. No te dejaré morir. Sean. Sean. Papá. Sí. Tuve una pesadilla, papá. ¿Ah, sí? Pero ya estoy aquí. ¿Dónde está Alex? No te preocupes por Alex. Alex va a estar bien. Te amo, hijo. Y yo a ti.